de killer, tío. Esto no debería estar en el juego, de verdad. Sí, Me no quería amarga. que me ocultara. Ya. Hija de puta, ¿En se va a serio, segundo Sue? juego ya. O sea, sí, con. ¡Oh, Ah, muy my God! bien. No quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Yo no he sido. Va para allá, Vale. No, sí he sido yo. Ah, ha sido tú. Sí. La muerte me espera. Conmigo, ven. ¡Viva, mierda! Me voy. ¿Te curo o me voy? No, no, no. ¿Cómo vas a ver? Iván, hijo de puta. No. ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo estás, Vlad? Soy muy tonto, ya. Si me lo echan en la cara, pues tendré que mirar para otro lado, ¿no? Vale, he dicho, coño, qué feo. Mejor me he suicidado. Buenas, gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Espero que estéis muy bien. Volvemos a los dragoncitos, que habíamos quedado en jugar hoy a los dragoncetes. Uy, no me lo coge el mando. Espera, en el teclado, espera, voy a desconectar y volver a conectar. Esto no va.
Ah, vale, ya sé por qué no va. Ahora va a ir, verás. Pues no. Ah, sí, cargando. Ah, se me ha puesto azul. ¿Va o no va? Sí, va. Perfecto. A ver, aquí me sale como que tengo algo nuevo. Activar. 3 días. Bueno. Pues lo activamos. Y no tengo nada más para aquí. Hola Kevin, hola Bjorn, ¿cómo estáis? Kevin, ¿te vienes ya? Había una zona que era como de... aquí. Tengo 4.900. Uy, ha cambiado. Mira, gratis, toma, obtener. A ver que se lo tengo. Toma. Tesoro. Perfecto, Kevin. Vale, pues, espera, voy a Discord. En cuanto te vea en Discord. Al final sabemos algo de Turbero. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya empezó con el DVD, así que ya lo perdí. Oh, se lo ha olvidado seguro. Luego decimos en mi memoria, pero joder. Bueno, es que... Nah. Ah, me está cargando. Ah, vale. Tengo experiencia de una partida. Bueno. No pasa nada. Pero por algo se comienza. Claro. A ver, ¿cómo era para poner... aquí? Ah, sí, era. A ver, creo que es de esto. Entonces, lo que he conseguido, ¿de cuál es? Oye, es verdad, yo tenía un dragón que me salió nuevo. Qué lío. Ah, es este. Inventario de dragones. Aquí se muestra los dragones de tu propiedad. Cada clase puede ser una especie única de dragón. Usa este menú para equipar un dragón y tener una visión general junto a su jinete. Bueno, no está mal. Vale. Avísame, cuando ya tengas estoy abierto. Vale. En la tienda hay cosas gratis, por si quieres cogerlas. Sí, ya las estaba cogiendo. Te vi cogiéndolas y me di cuenta. Ahora, vale, ¿cómo pues te invito? ¿Aquí? No. Ah, Kevin. Invitar. Está el Rubén también. Ah, ya está. Perfecto. Vale, pues... a ver, el icono. ¿Cómo sale ahí? Como que... ah, porque era un icono la mierda esta. Vale. Vale, pues vamos a... a perder. A perder. ¿Qué hacemos? ¿Una escaramuza de primeras? No sé qué es la escaramuza, pero... dale. Es lo simple, 3 contra 3. Dale. No tiene hacemos modos de juego, esto es a matar y ya está. Verás. Ay, de repente me han dado más dinero. ¿Qué? Yo conseguí un huevo raro y lo tengo que eclosionar. Me dice que tengo que ganar 500 puntos de experiencia. Ah, guay.
¿Los yo... dragones son skins o son dragones nuevos? Son dragones, pero son skins. Porque mira, yo este dragón que tengo ahora mismo es uno que me nació. Pero el dragón en sí yo creo que es el mismo. Son skins. Pues ya tendrá que evolucionar. No sé, te ponen rarezas esas cosas, pero yo creo que a la hora de jugar, yo creo que es lo mismo. Sí. Creo. ¿De qué rareza tú lo tienes? Uy, ¿el qué? El dragón. ¿De qué rareza lo tienes? Es azul. La rareza azul. Ah, yo también tengo uno azul, solo que sin negro. Ah. Cuenca Flajarjar. Esto. Uf, a ver si me acuerdo. ¡Hala, ese! Está chetadito, Los tres cogimos al mismo. Sí. A ver si me acuerdo los botones, ya no me acuerdo. Tú juegas comando, sí. ¿Verdad? Yo juego comando, sí. Dios mío, esa bomba apestosa. Joder, ya no. Joder, ya me he matado, tío. Hola. Vale, es que no recuerdo cómo frenar y cómo. Empezamos, tío. Otra vez. Yo no puedo con este juego. ¿A ti te han matado ya? No, a mí no. Estoy en un combate muy encarnizado. Yo no sé cómo lo hago. Tío, otra vez. No sé cómo lo hago. Ronda perdida. A mí una vez me tienen pillado, yo no puedo hacer nada. Yo lo que no sé es cómo no les quito vida. Ya, eso también. Ya no, ya para esquivar las balas. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que el otro era de calentamiento. Exacto. Que toca pelotas es la nube tóxica. Ya. ¿Ves? Es que enseguida me matan, tío. No sé cómo lo hacen. Toma, no. He matado a uno. Toma, lo he visto. Ahora me están viniendo los dos. Necesito un poquito de ayuda, me vienen dos.
Pronto me perdí otra vez. hay que... ¿Estás metiendo una paliza? Sí. Me quiero cambiar otra de los controles. Para que el cuadrado sea el freno, tío. Pero tengo como más a mano. ¡Hala, ya! Tío, ¿ves? Hacen formaciones. Yo flipo. Madre mía, a mí me están viniendo dos y me están dando una. Claro, o sea, van como de dos en dos. Hostia, tienen tres kills. Te va otro por la espalda, Carl. Voy a correr. ¡Y Lucky! ¡Gracias! ¿Puedes? Nada, tío. No puedo hacer nada. Creo que no he matado a ninguno. Ah, he matado a uno ahora. Pero claro, me van a matar a mí, porque sí. Porque no puedo evitar. Derrota. Bueno, me voy a cambiar los estos. ¿Qué tal estás, Tiluki? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo que 0-3? Yo mataba a uno. Pues mira, la robaba. ¿Y los tres? El tema es que soy yo. No. ¿Hay algo que hago mal? ¿O no sé hacerlo? ¿Tú vas acelerando todo el rato? ¿Yo? Sí. No, yo me tengo para poder apuntar mejor porque créeme que... ellos tienden a frenar, darte la vuelta y pasar por detrás de ti. ¿Cómo hacen eso? Y pues como tienen las, mantienen el botón de freno y giran la cámara para atrás y van hacia ti para que no les puedas disparar. Que no lo creas, es una buena táctica, la verdad. Lo que me cuesta a mí girar cuando me hacen eso. Claro, es que en el momento que a mí me empiezan a dar, yo ya no puedo hacer nada. O sea, no, me matan. O sea, no... Puedo frenar, puedo intentar, pero nada. No consigo nada. Vale, lo que quiero es... A ver. Vale. Controles. Quiero cambiar el freno. Ya he cambiado esto mil veces. Por este y este por este. A ver. Venga, probemos otra. Creo que voy a probar a la curandera a ver qué tal, ¿no? Uf, la curandera que es la que tira el veneno, ¿no? Bueno, tira el veneno, no sé si le veo curandera, le veo un símbolo de curación y creo que... La salvavento. Sí, ola de salvación. Un impulso hacia el aliado fijado que os escuda y cura a ti y a tu objetivo. Sí, pero uf, eso. Bueno, a ver. Vamos, que esta se gana. Vamos. Sí, encuentro partida rápido, Bion. Sí, la verdad es que sí.
A ver. También siendo dos que solo tienen que encontrar una tercera persona, supongo que es más fácil. Me acaban de dar un logro llamado el elegido. Es que la cámara es muy de avión. O sea, es va al revés de lo que tú. O sea, cuando le das para arriba, no, va para abajo. Mira, es el que. Te exhibieron mis tres fuertes al público. Ahora, ¿para qué va? Uy, ¿cómo lo ha cogido, tío? Toma una aquí. Un momento. Te van por detrás. Ya. Coño. ¿Te curé? ¿Te consigo? Sí. Toma. Bueno, venga. Metáforo, supongo que será cuestión de ver y jugar, Bion. No es lo mismo. No tengo bus. Estoy hundido. Quiero llegar. Bueno, ahora. Bueno, empezamos. Hemos ganado. No sé cómo. Por uno. Hemos ganado. Mi kill. Yo no mataba a nadie. Hombre, pero por lo menos no te has muerto. Eso es un milagro. No, sí, me he muerto una vez. Entonces, no sé por qué no lo he contado. Ya, yo creo que es que lo que hacen es la cuenta, ¿sabes? Ya no, es como se mueve ese bicho. Va por un poco de estamina. Teniendo por ti. Ya. Entre las veces que me chocó y todo. Dale. En ello. Ah, me estaba atacando por la espalda. Necesito un escudo. Ah, me ha matado. Bueno, vamos 1-3. Bien. Ya está. Ah, ronda perdida, mierda. Ah, bueno, claro, 1-3. 1-3, yo pensaba. 1-1. Ah, porque aquí te dice las que han ganado. Vale, ronda 3. Hombre, mira, por lo menos no vamos a perder la ronda 3 esta vez, eso es. A ver. Increíble.
Me están atacando alguien por la espalda, necesito un poco de... Toma. Dale, cara, eres berserk. ¿Por qué estoy azul? No entiendo. Pero vale. Porque eres el berserker. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Que no sé, me imagino que harás más daño. Lo tienes, cara. Ahí te he matado. Toma, he matado a uno. Buena. La tenemos. Buena. No veas tú cómo me están persiguiendo. Te veo. Por favor, un poquito de ayuda, por favor. Tengo que aguantar 5 segundos. 3, 2, 1. Buenísima. Buenísima. Vamos, la tenemos. Esta es nuestra. La tenemos. Björn, mata. No lo he hecho tan mal, ya voy pillando el punto. Después de 27 partidas. Alguien va detrás tuyo, Car. Lo veo. Voy. ¿Vale? Lo tengo. No, me vino su novio. ¡Ah! Joder. Me mataron otro. Buena. Vamos, lo tenemos 10 segundos para quemarse. Tengo a uno. Joder. Bueno, no sé a quién tengo. ¡Bien! ¡Oh, bueno, señores! ¡Bien! Toma, una victoria. Mucho mejor esta disposición de botones. Sí. Yo creo que mataba a uno. Yo creo que he matado a dos. O tres, tal vez. A ver, ahora sale. Mira, a tres. No, a dos. ¿No? No, dos son las asistencias. Ah, pues yo he matado a uno. Sí. Venga, eso está ganado. Venga, nos echamos una más y nos vamos a una versión chunga. Bien, vente. No. Te digo que jugándolo no marea. A lo mejor viéndolo sí, pero jugándolo no. No marea. ¿Por qué me sale progreso? Ah, vale, misiones. Ahora puedes completar una misión diaria que te dará una llave cada 7 días. Tu llave
Sí, yo tengo dos misiones hechas. Misión diaria, juega una partida de Puertos de Fuego. ¿Qué pasa, Faithful? ¿Cómo estás? Porque... Hay clasificatorias y hay... Sin clasificar, partidas rápidas. Tengo 0 de 7 llaves. Te dan una llave al día y yo tengo 0. Interesante. No. Partida lista, venga, vamos allá. Ah, sí, erais dos pandas jugando al DVD. Bien, bien, ¿y qué tal se os dio? Otra vez salvamiento. Ha gustado, ¿no? Guay. Bueno, sencillamente porque hemos ganado. El humillo ese, es que el humillo ese mola. Porque cuando te van persiguiendo le sueltas el humo, ¿no? ¿O cómo lo hacías? Con la Q soltaba el humo, pero te demoraba mucho en cargarse, la verdad. Sí, pero me refiero que cuando te perseguían lo soltabas, o cómo, o soltabas cuando lo tenías cargado y ya está. Me soltaba cuando lo tenía cargado y ya está. Ah, vale. El aprendiz es eso, 4 victorias, 12 derrotas. Qué triste. Qué triste. Let's go a ganar. Vamos. Por la victoria. Venga, que te he visto. Vamos. He muerto. No, me sale como que me has asistido tú a mí. Ah, pues gracias por aquí la estilca. Me están acosando. Lo veo. Siento un poquito de estamina. Ah, mierda. Ah, tío, el freno. Me están persiguiendo, coro. Joder, me ha dado la puta ola de coches. Joder, me está persiguiendo unas cosas. Venga, otro. Necesito un chivacuchillo. Necesito esquivar. Buenísima, señores. Dale. Oh, bien. Te me ha tomado dos en esta. Y yo te asisteo una. Qué guay. Hombre, va bien la labor de soporte, la verdad. Sí. Buah, esto... Repito, esto jugado con 6 debe ser una locura. Vale, me voy a llevar las formaciones que se han de marcar esa. Hola, me ha pegado unos. Quiero un escudo. Me están persiguiendo dos. Necesito un poquito de asistencia. Sí, a mí también. Mierda. Con el escudo. ¿Puedo volver a vencer a alguien? ¿Te vuelvo a vencer? Espera. Yo estoy a puntito de morir, así que recompensa a mí. Recuerda que te curo cuando te vuelvo a vencer. Soy Berserker ahora.
Sí, por eso, que te he curado y aparte te vuelvo a Berserker. Es lo que hace mi pasiva cargada. Vuelvo a alguien Berserker y aparte lo curo. ¿Está persiguiendo? He matado a uno. Rokiski. Un poquito de... No les veo, tío. Vale. Porque está muerto. No, alguien ya ha vuelto a ver cerca. Toma, mata a otro. Doble kill. Necesito un escudo. Oh, bien. No. Venga, lo estamos dando todo. No veas que roto está eso de darte un escudo aparte de volverte a ver. Pues sí. Wow, man, está una que duele. Necesito un escudito. Buena. Wow, me están persiguiendo dos. ¿Vale? Vale, ya hay escudos. Joder, no veas cómo me la tiene un montón. Voy a soltar la marea, que se me olvida. Vale. Bien, le estoy haciendo daño. Dios mío, pero no me muero, que no vienes a salvarme. Auxilio. Gracias. Ya no sé si. Ah, me agarran. Bueno, veas la que me están montando encima. Claro, sí. Claro. Estoy con uno. Bueno, veas la que me están tirando tres bolas de todo el tiempo. Voy. Oh, casi me salvo. Buenísimo. No entiendo el juego, son 3 contra 3. Faithful. Bueno, estamos chetadísimos. No veas. Y casi por poco volví otra vez a obtener la habilidad de un berserker. Son 3 dragones contra el equipo contrario, que son 3 dragones también. Hemos matado a 2 cada uno. Joder, el otro ha matado a 6. Madre. No veas tú cómo están los iris cargándonos. Venga, que suba a nivel 7. Suba a nivel 7. Sí. Por cierto, tengo una aquí del Prom Night. A ver si mañana lo pruebo. Vale, ¿te apetece probar otro tipo de... ¿Otro tipo de como juego? Quieras. O gustes. Venga, vamos a dar. Aquí para... Si no, volvemos al mismo. Vale, a ver. Vamos a hacer una partida rápida. De... Ah, vale. ¿Hacemos de botín de guerra? ¿Te apetece? Dale, no sé cómo. Vale, hago. Consiste una lucha por el oro a través de rondas. Ataca a los portadores de oro y hazte con su carga para depositarla en tus arcas. Usa los poderosos artefactos para alcanzar afianzar tu liderazgo. El equipo con más oro cuando acabe el tiempo ganará la ronda y el primero en ganar dos rondas será el vencedor. A ver,
Yo, por lo que jugué la otra vez, tú, si vas a ir con el con la sanadora, lo suyo es... No, tú lo que tienes que quedarte es en su base y empezar a lanzar ahí el gas todo el rato. Cuando veas que tienes el gas, lo lanzas en su base. Vale, vale. ¿Vale? Si lo lanzo en su base, ¿nos dan el oro constante? No, lo que pasa es que impides que ellos cojan oro, porque les matas, ¿sabes? O sea, les envenenas la zona, entonces ellos no pueden entrar. Es como jugaban la otra vez. Entonces uno de nosotros lleva el oro, ¿no? Hay dragones con oro que van volando. Entonces lo que haces es matarlos y el oro que te lo dan, el oro que llevan ellos te lo dan. Entonces tú tienes que volver a tu base para depositar el oro, ¿sabes? En eso consiste el juego. En que hay unos dragones que son neutrales, o sea, no son ni de uno ni de otro equipo. Son unos dragones que están por ahí. Tú les matas, coges el oro y vuelves a tu base y depositas el oro. Madre mía, somos tres zanahoras con Mareda y nuestro equipo. Sí, pues ya sabes, pues en la base... Hombre, si consigues oro, pues llévalo a la... ¿Ves? Estos son los que llevan el oro. Vale, entonces yo no ataco a esos dragones, pero me pongo a atacar al enemigo. Hombre, si quieres, hombre, siendo tres, es que no sé cómo... Vale, le estiro la marea en su base. Venga, ya, tío. Ya ves tú cómo me están persiguiendo. Ya. Vale, tengo dinero. Voy a llevarla a la... Uno está enfocado hacia matarme. Creo que no le molestó lo que le hice. Voy a coger un poco de oro. Uy, estás un poco... ¡Eh! Mierda, ¿no? Va, ya. Es que como me choco con todos lados, pues... Bueno, pero soy el que más dinero está aportando, ¿eh? 347 ha aportado. Vale, he depositado 44. Genial. Joder. Madre de Dios. Me están atacando. Venga. Tu equipo va primero. Venga, vamos, vamos, señores. Estoy hundido. Saque a cofres. Buah, es que los portales molan mogollón. No sé si los has usado alguna vez, pero molan muchísimo. Sí, sí, los acabo de usar uno, la verdad. Sales disparado, tío. Car, vamos perdiendo. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha explotado? Madre mía, nos han explotado la cerca. ¿Y eso? No tengo ni la menor idea de qué acaban de hacer. Vale, mato a uno. ¿Esto qué es? Juan, veas tú cómo me están poniendo. Yo, tío, ahora no encuentro a nadie, nada, de nada. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Tengo para volver a verse. Vamos. ¡Oh!
¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Que llego, que llego, que llego! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya está, ya está, ya está. He entregado el dinero. Ah, me ha matado. ¡No! ¡Hijos de puta! No. No pasa nada, primera ronda. Ya sabemos, ya sabes cómo va, ¿no? Lo que no entiendo es cómo han hecho explotar nuestras arcas, tío. Hombre, se vio muy chulo, la verdad. Claro, que nos expliquen. Y empiezo con la ulti. Toma. Buenísima. Vamos a depositarlo. Antes de que nos lo quiten. Vale, tengo 43. Veas tú cómo se gasta la estamina. Tengo a 20.000 detrás. Ah, tío, qué asco. Arcas cerradas. Coge la llave. ¿Vas tú por la llave? No sé. No, ya va uno de nuestro equipo. Tiene la llave, deposita tu oro, vale, ya está. Vale, yo estoy depositando, yo estoy focusándole a que lleva la llave de su arca. Vale. Joder. Vamos. Apoya. Dragoncito, corre. Bueno, vuela, vuela, vuela. Vale, tengo una joya. Hay que proteger. Me he perdido. ¿Dónde está la joya? Vale, la tenemos. Están el oro, los hijos de puta. O sea, joder. Y yo me choco contra un este y me tiraron a nuclear. Joder, qué mal. Uy. Vamos fatal, eh. No, uy, Dios mío, ya están. Pero por qué poquito, tío. No. Qué putada. La joya no nos ayudó. No. ¿Te ha gustado esta? ¿O probamos otra? Probamos otra. Venga. Ah, con lo bien que íbamos al principio, tío. Es que yo creo que cada uno tiene su función, pero no la conozco bien.
Y a mí me han matado 4 veces y a ti solo una. Yo no sé cómo lo hago. A mí también porque me choco mucho con las paredes. Yo me he chocado. Hombre, no veas todo lo que voy a chocarse con las paredes. Ha jugado mucho y tocará mucho las. No, no voy a jugar DVD Faithful. Pero otro día, mañana. Mañana, sí. Vale, vamos a. Partida rápida. Vale, en lo que buscas partida, yo voy a prender la luz en el cuarto. Me sale esperando a los miembros del equipo, no sé por qué. ¿Tienes que darle algo? No, no me pone a darle a nada. ¿Estás seguro que no te deja? No, me pone esperando a los miembros del equipo. ¿Será que estará buscando ahora compañeros Iris? Vale, voy rápido. Vale. Masacre. Un modo donde tu equipo gana puntos por cada muerte que consigas. Venga. Esto es un Battle Royale. Nos van a reventar. Seis versus seis, es que esto es muy loco. Tengo que cambiar ese mensaje porque ya no ese es el precio. Pero son todos cabellos negros. Pero ¿y Kevin? Ah, vale. Aquí estoy. Vale, no, que no me salías. Te han elegido. Un caballero negro. Sí, me lo elegí. Tengo una visión con él. Ah, vale. Ese mola porque se hace transparente, tío. Se hace invisible. Bueno, vale, yo no sé cómo considerar eso invisible. Aquí es básicamente matar. Nada más. Esto es 6 versus 6, ¿verdad? Sí. ¡Hala! Joder, ya me metí una hostia. Y ya me comí unas cuantas. Vale, me dicen aquí. Por un escudo que me va a servir para las hostias que me meto. Toma, he matado a otro. Guay. Y he recibido un premio. Vale, veo gente allí al fondo. Transparente. Me matan. Vale. Primera muerte. 3 muertes para el fantasma Berserker. Madre de Dios. Pero, ¿qué está pasando? Arthur tiene gran premio. ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa con eso? Con el gran premio.
tengo ni la menor idea. Madre mía, tengo tres encima, tengo tres encima. Madre mía, ya me están buscando. No me la conté. Vale, vale, vamos primero. Me lo voy transparente para poderlo bien. Y va por un espejo. Perdón. Cuidado, cuidado, que está la partida muy tensa. Toma, alguien se ha comido mi mina. Joder, joder. Yo me... Es que, tío, me muero porque me choco, tío. Ahora he muerto por chocación. Bueno, pero lo cuenta para el enemigo. Tío, voy fatal. Y tú eres el que más puntos lleva. Joder, qué guay. Hombre, no veas cómo tocan los huevos los días. Voy a por la codita por un escudo. Ah, me han puesto una mina en el escudo. Qué listo. Esto es solo una ronda, ¿verdad? Creo que sí, es que más puntos tenga. Joder. Hay alguien que tiene 4 kills. Madre mía, he quedado mal posicionado, que flipa. Vamos. ¿Quieres el fantasma a ver cerca? No sé. Bueno, mata uno, tengo que huir ahora que me... sea uno de día. Me buscan. Necesito un escudito. Hostia, me han puesto una animación de morir distinta. No, no está cogiendo puntos. Ah. 28-30. No, 28-30 muertes llevan. Yo no sé cómo que llevas tantísimos puntos, te lo juro. No, o sea, a lo mejor no. En dos partidas me han hecho volver un máquina. Ya ves. Pero barajando al dragón, ya veas tú que no estén. Vale, voy detrás tuyo, ¿eh? Vale, acá tengo dos. Vale, he matado a otro. Madre mía, no veas la que se está montando por acá. Joder, me ha venido de 4 personas. Está terrible. Vale, voy a por un escudo. Nos quedan 20 segundos, tenemos que remontar. Buah. Tengo la era. Bien, bien, gracias. Es que me van a matar. Joder. Nah, si es que... ¿Ves? Me he chocado contra ese y me he muerto, tío. La verdad es que si mueres, perdimos cuenta... por un punto. Cuenta como muerte de ellos, tío. No.
Queremos por un puto, este es doloroso. Venga, esta la reintentamos, esta la ganamos. Pero se va mejorando, se va mejorando. Sí, sí, sí. Pero no, pero lo has hecho de puta madre. Porque eras el que más puntos tenía. Míralo. Has hecho 8 no sé qué, 7 muertes, tío. Yo no he matado a nadie, me ha matado 4 veces. He hecho 3 asistencias. Se te da bien, este juego. A ver, y mira que estoy jugando con teclado ratón, que no es tan fácil. Ni con mando es fácil. Bueno, lo voy a hacer. Es que mayormente te mueves por la roca. Nada, es como están de dura. ¿Cómo que te mueves por la roca? ¿A qué te refieres? Por chocarte, básicamente, que te mueres más por chocarte tú que por otra cosa. Ah, sí, yo sí, yo me muero mucho solo. ¿Pero tú no te mueves por la roca o qué? Me choco, pero no me muero, no me llego a morir por eso. Me he quedado a vida. Ya. Venga, vamos a intentar otra vez. Es que yo creo que lo que me pasa a mí es que voy acelerando todo el rato. Y claro, cuando me choco, me meto un buen hostión, ¿sabes? En vez de acelerar cuando me persiguen, estoy acelerando todo el rato y eso. ¿Acelerar te refieres al bus o simplemente acelerar? Al bus, al bus. Ah. Lo estoy usando todo el rato. Tengo el dedo todo el rato pulsado. Pero no te miento, la verdad es que yo casi siempre ando sin los bus. Claro, es más fácil manejar el este sin boost. Lo que pasa es que te pillan, tío. Pero bueno. Yo lo que hago es freno, me giro un poquito y tiro el boost para evitar las bolas y aparte que claro. Es verdad, ¿viste? Vamos, que esta se gana. Esta se gana, porque nos ha ganado por uno y porque he muerto yo a lo tonto. ¿Ya has visto? Me ha tocado una skin del espectro. Pero estás como... Pero no, no te la has puesto, ¿o sí te la has puesto? Sí, sí, me la he puesto, es la máscara. Mira al otro. Que es negra, ¿no? Que... Totalmente... Bueno, totalmente... Plateada. Ah, y tienes como... Plateada, sí, tienes como un pincho arriba. Sí, una mierda de skin, la verdad, normal que sea como... Bueno, es que las que te dan... Pues, poco a poco, supongo que si subes te darán mejores también. Cuanto más juegues. La verdad es que... Este soy yo. 5 victorias, 14 derrotas. Venga, no miréis. 3 asistencias, 4 veces. No, no, así. Sí, no, así es como te quiero ver. Este es otro mapa. Este mola. Voy a poner un escudito, claro, primero. Y a la batalla. Y a la batalla. A la nueva es lo mal que se ve. ¿Qué pinta eso? La legión del fuego va primero. Ya tengo un... Uy. Pero bueno. Ya empezamos. Madre mía, ya me he chocado como en 3 rocas. Con 4 rocas. Venga, que he matado a uno. Next. Toma, ven. Dios mío, me estoy matando con las rocas. Necesito un escudito. No, pues de puta. Antía veneno ahí. A recargar. Joder, una rata negro. Es que es muy lento el señor este. No sé qué he hecho, pero de repente me han dado vida. Premio inspirado.
He matado a otro. Llevamos 10 contra 2. Bueno. 3 muertes para Fantasma Verse. Yo no sé qué es el uso de Fantasma Verse. Necesito vida. Calar. Nah. Tiene. Me ha matado. Poma. El Pepe, po, po, po. Pepe, popo. Madre Tiluki, no te cana. Bueno, una muerte, ni tan mal. Que hay uno que se llama Pepe, popo. Así. Madre mía, están yéndole 3 a 1 de los dos. Pero bueno, el que acabo de salir de. Venga. ¿Me vais a dejar en paz o cómo? No, me mató Pepe Popo. El Pepe Popo es un toca. No veas. ¿Vale? No, mi escudo. ¿Te lo quité? Ah, mi escudo. Yo, puede ser. No, no puede ser, no, te he visto. ¿He matado a Pepe Popo? No, casi he matado a Pepe Popo. Me han metido robo aquí. No sé cómo me tocan los cojones las El Pepe Popo, ese me ha matado otra vez. ¿Tú cuántas has muerto ya? Una. Ah, vale, guay. ¿Qué pasa, Rally? Uy, ¿por qué no? Ah, porque no. Vale, vale. Una rata se ha vuelto invisible. ¿Quién es el caladragones? No sé. Estoy buscando a la gente aquí. Una rata expresa me está buscando. No, humo verde. Ah, pero es del nuestro. No, no es del nuestro, mierda. Me he envenenado, tío. Vale, me he hecho una aquí. De puta. ¡Hala por mí! ¡Ah! La puta. Este no me deja en Prime. Cosa más rara, ¿no?
Uy, ahora eres el que menos puntos tiene, Kevin. Has pasado del que más al que menos. Bueno, ahí me hago unos cuantos puntos. ¡Victoria! ¿Por cuánto? Toma. Oh, 30-20, muy bien. Yo el último. Y es que sigo pensando, vuelo muy lento. A las 12 kills se llevó ese. Tío, ese héroe. No sé cómo lo hacen, Tremendo. Subo a nivel 5. Sí, yo casi al 8. Me han dado probamos, un legendario. Probamos otra. ¿Qué te está pareciendo el juego? Mola. Está chulo, sí. Ahora vamos a hacer lo de las puertas. Es como que tienes que pasar unas puertas. No sé, es un poco raro. A ver cuando le des listo. Vale, se llama Puertas de Fuego. Modo de juego por rondas con carreras de alta velocidad. Obtén la bandera y pasa a través de las puertas. Vuela a través de todas ellas en un solo intento o pasa por más puertas cuando acabe el tiempo para ganar la ronda. El primer equipo en ganar dos rondas será vencedor. ¿Bien? O sea, tienes que coger la bandera y todo el mundo va a ir a por ti. Tienes que coger la bandera. Entonces, una vez que coges la bandera, tienes que pasar por las puertas. A mí me tocó un arma legendaria para salvamiento. Oh, qué guay. Pero es que esas armas legendarias no sirven para nada. No, son puro estético. Claro, son todo skins. Incluso los dragones, o sea, no es que digas, bueno, me pongo esto en el dragón y sube la vida o cosas así. No hay nada de eso. No, lo único que me puedo adaptar va a ser... Como era las clases, cuando meta más clases y sean un poquito más de pago. Puede ser. Aunque bueno, puede que el evento este traiga una nueva clase. Creo que se viene dentro de poco. Es el jueves, ¿no? Me dijiste. Sí, el jueves. Jueves 16. Al final el turbero no le he dicho nada. Tenía que haberle dicho algo para que se viniese. Vale, venga. Ah, qué chula el de Daddy Olaf. Cómo mola el casco que lleva su persona. La verdad es que sí. Ah, bueno, y también el Dabs is chill. Nivel 16, nivel 15, somos los únicos nivel bajo por acá. Sí. No van a reventar, verás. Este es un lío, porque tú vas tan chill a por la bandera y de repente, claro, te vienen todos a por ti. Todos los del otro equipo. Es tremendo. Y por cierto, ¿qué es eso de booster que estoy viendo por ahí? Es como que te dan más puntos, creo. No sé, te venía. ¿Soy el único que recibe menos? No sé, te venía ahí como que hay un booster gratuito o algo así. Yo me lo he cogido. Yo cojo todo lo gratis. Me lo he cogido. Ah, pues eso, pues yo qué sé. A lo mejor te lo da por nivel. Pero supongo que el juego no me quiere. Te lo dará por nivel, sí. ¿Quién quiere llevar la bandera? ¿Quién se arriesga? Pues ahí va uno, ¿no? Pero vamos, va como... ¡Ah! ¿Quién la ha cogido? Un enemigo, ya sé, ya te lo tengo. Madre mía, que lagueo con tanto fuego. Madre mía, no me asusto un vuelto.
entregar. Dale, dale, la tiene nuestro compañero. Yo, tío, yo no sé qué está pasando. Yo me dedico a pegarme. Pues de puta. El enemigo tiene la bandera. Madre mía, y la... venenitos. He dicho yo que esta era una locura de... Bueno, si consideras que somos los únicos que no quieren coger la bandera. Listo, he puesto puro veneno por donde toca que llevar la bandera. Ahí, ahí, ahí. Ala, ala, van cuatro por el de la bandera. El enemigo. Madre mía, este... Bueno. Car, estamos perdiendo, Car. Yo a la bandera le hago poquísimo caso, te lo digo. Deberías dar un poquito más de caso, que te están hundiendo. Ah, me han matado, ¿ves? Vale, yo estoy yendo por el que tiene la bandera. Yo voy matando a la gente para que tengo no. ¡Tengo la bandera! ¡Corre! ¡Ah! ¡A las puertas, a las puertas! Vale, va una. Te veo. Sigue. Vale, me no veas. Lo alcanzo, lo alcanzo. No, casi la alcanza la otra puerta. ¿Y dónde está ahora la bandera? La tiene mi enemigo que me sinceramente le habrá matado. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado ahí? Vale, el monstruo ya está en la bandera. Vale. No menos. La bandera ha caído. Vale, joder. ¿Ves? Es que a mí me matan aunque no tenga la bandera, así que yo mato, tío. Vamos ganando, ¿no? O no sé qué está pasando. Vale, vale, he conseguido meter al que tenía la bandera y ahora... La bandera cayó. No, no, pero la tiene los rojos, ¿no? Pero no la teníamos. Ahora ya no. No veas tú qué rápido va. Sin ganador. Hemos empatado. Pero me prefiero decir, no veas lo tenso que estaba esto. Pues que está muy difícil llegar a las 7 puertas con bandera en pie. Es que es, claro. ¿Dónde está la bandera? ¿Veis ese humo de mierda? ¿Qué? Yo también he puesto un poco el mío. Thank you.
No, está ganando. No veo. Mayday, mayday. Car, no está ganando. Toma. Tengo que coger la bandera. La tengo. ¡Ah, la tengo yo! Ah. No sé qué tengo que hacer. Llevarla a las puertas. Pasa por las puertas. Te van a matar, lo sabes, ¿no? Lo sé. Creo que por eso estoy yendo a intentar proteger. Pero no tengo estamina. No sé dónde está la otra. Te aparece con el símbolo de una puerta. Madre mía, unas cresos... Nada, me han matado. Ah, la tiene, ¿quién la tiene? Uno de los nuestros. No, uno de nuestros enemigos la tiene. Y yo me quedé sin impulso. Tengo que matarlo con bolas de fuego. Vale, lo maté. No, se la llevó otro enemigo. Yo no veo nada, tío. Vale, la lo maté. Veas tú el lío que hiciste. Ah, madre mía. Joder, pero ¿por qué no puedo coger la bandera asquerosa? ¿Dónde está? La tiene uno de los nuestros. Muérete una vez, asqueroso. No, se ha chocado nuestro compañero. Listo, le he dado el cerque. Le he dado el cerque, Dios mío. Buena. André cayó. Con el humo verde. Ronda perdida, no. Mierda. Ahora creo que solo podemos empatar otra vez. Venga, ahora voy a ir a por la bandera. Voy a pasar de todos. ¿Dónde está? Vale. Ahí, en el centro. Dale, Car, tú puedes. Pero tío, ¿y el humo ese dónde sale? ¿Quién lo ha cogido? Ya no lo tengo. Todavía no, bueno, todavía no apareció. Uy, la cogió el enemigo antes que yo. Bien, alguien me hizo Berserker. Bien hecho. Buena esa el que me dio Berserker. Buena esa. Au, me ha lastimado un poco, pero tengo la bandera. Dale, Car, me la hago, Car. Vamos. Yo estoy dándole a todo lo que se mueve. Vamos, falta una puerta. Car, lo tengo, Car. Toma. Buenísima. Ya vas, cacarreando. ¿Y ahora entonces? Dios mío.
Desempate. ¿Quién la tiene? Nadie por el momento. ¡Yo! La tiene uno. Dale, ¿dónde tengo que ir? Tío, ya me están reventando. Las puertas amarillas. Espérate, tío, es que no duro un segundo. Joder. Yo no sé cómo has podido conseguir. Vale. No, porque íbamos todos detrás. Defendiéndote también. La verdad es que si me estaban dando un apoyo, que flipas. De hecho, fue porque alguien me dio berserker y tenía impulsos infinitos por un momento. Claro. No, me están presionando nuestro compañero, tenemos que ir. Cayó la bandera. La tengo yo. Dios mío, tengo alguien con la quinta esta homie. Vamos. Vale, alguien me tira un momento de ellos. Claro, estoy en la mierda. Ya, no puedo hacer mucho, Dios mío, el tonto que creía que el tonto enemigo que tenía la bandera se murió por el humo. Buah, ya no veo una mierda. No veo. Pa, toma el relevo. El relevo mágico. Y vamos. Dios mío, alguien me acaba de tirar una red definitiva. No he cogido la bandera, ¿cómo no la he cogido? No sé quién la tiene, tío. Yo la tengo. No, hay un berserker, Que recarga, aléjalo de mí. A eso voy, intento. Dios mío. Que me debe hacer que. Solo me queda dos puertas, no. Nah, no me ha matado, vale. Uy, el enemigo se va a hacer. ¡Al avión! De nuevo. Vale, tengo para Berserker. Voy para allá. Listo, ya voy a ver si es que era tiempo. Venga. Me lo cuentas otro día, ¿vale? ¡Victoria! Toma. Bueno, esa. Ahí está, el Kevin. ¡Ole! ¿Por qué sigo siendo el último? No lo entiendo. Oye, pero la verdad es que se me la rifé en esa que intrigó la... ¡Has matado a 15! ¿Qué dices, loco? Oh, man. No logro Grand Slam.
Joder. De puertas del juego pasa a través de todas las puertas en un intento. Pero si no es porque hayas pasado por puertas, que has pasado. Que has matado a 15, ¿no? No, eso fue porque conseguí entrar a la bandera por pasar las 7 puertas. El logro. Ah, vale. Hombre, no veas lo difícil que es, la verdad. Eso es difícil. Venga, ahora ponemos que sea aleatorio, ¿vale? Dale, que sea aleatorio. Ah, no ha activado el booster. Pues ahora. Y vale. Sí, me voy a poner yo ahora el negro, a ver qué tal se me da con ese señor. Hombre, no veas que partidas nos están saliendo. Estamos ganando ya la mayoría. Vale, he puesto que sea aleatorio, ¿vale? A ver qué nos sale. Vale. Consigue una llave. Toma. 6 versus. Puertas otra vez. 6, no sé, potente. ¿Qué es mejor? ¿Que el Blast, qué es lo que hace? Lanza un proyectil explosivo. Desata una onda de choque al presionar el botón de habilidad dos veces. Hombre, no veas la hostia que mete el Blast. A mí me metieron un Blast y me dejaron medio muerto. Voy a intentar. A ver. Pero eso sí lo tienes que acertar. Claro. Intenta estar lo más cerca del enemigo, como cerca de la llamarada, y ahí lo tiras. Uh-huh. Y créeme que metes un daño que flipas. Madre mía, cuánta cantidad de espectros somos con respecto. Mira, está como yo, 8 victorias, 19 derrotas. Está ahí conmigo. Hombre, pero esto está por cambiar, ¿no? Estamos ganando ya la mayoría. Está cambiando eso. Hombre. No, que eso captura la bandera. ¿La ha cogido alguien? Ya la ha cogido el enemigo. Bueno. Madre mía, no es la potitos como ando. Madre mía, el enemigo es malísimo con la bandera. No sabe cómo era. What the fuck? Vale, tengo la bandera. Madre mía, me está metiendo una llamarada, tú que flipas. Claro, es que aquí no tengo que absorber el poder, necesito escudos. Dale a poner. La bandera otra vez. Madre mía, no veas la de hostias que me quieren dar. Madre mía. ¿Cómo sé si tengo cargado el boost ese? ¿Cuál es la ira? ¿La habilidad o qué? Sí. Te diré aparecer en rojo. Vale, sí. Si no te aparece en rojo, eso quiere decir que la tienes. Bueno. El Tony Slark ese me tiene hasta los huevos. Tony Slark de los. ¿Cómo un enemigo coge la bandera? ¿Cuándo? No, lo tengo. Ah, sí, el slot.
cuidado que el enemigo se está marcando. No, detenedlo. Detenedlo, lo está agarrando. Solo le queda una. Oh. Vale, entonces, el rojo por lo visto es el tanque. O sea, el tanque, el sanador y el ¿no? El negro es... ¿Y el DPS? El negro, ¿no? Bueno, qué manera más despectiva de... Pero... Yo, ¿quién tira la chusma esa? No veas tú que toca pelotas ese según. No, esto está complicado. Ah, se desconectó uno de los nuestros. No jodas. Nada, yo creo que esto ya está. Wow, cayó en otro momento. Bye. No veo una mierda. ¿Qué la tienen los malos o no? He muerto por las rocas, ¿no? Mi primera vez muriendo por las... Bienvenido, porque vamos. Madre mía, qué caos está haciendo esta... No me mató el que tenía la bandera. Bien vale. Hecho, cabrón. Una bandera. Persiguiendo tres. Quiero coger la bandera. La tengo y me he muerto. Pero es que peligro, es que ver la bandera. Joder, le han dado berserker. Buah. Vale, estoy en modo ira. Lo voy a dejar hundido. Sin ganador otra vez, madre. Madre.
Dios mío. Se desconectó uno de mi equipo contrario. Ahora se puede. Sí. Un poquito más igualado. Somos 5 contra 5 ahora. Sí. Guapo. Pero no veas la puntos que tiene el equipo. A los que echan los gases verdes que. Merece un poquito el infierno y lo que les. No sé qué la tiene. Vale, tengo la bandera. La tengo yo. La tengo yo y no me. ¿Cómo me están? Mi equipo. Madre mía. ¿Ya? También. Joder. Pero ha hecho. Las ha hecho súper rápido, ¿no? Ya es que no tenía nadie atacándola. De verdad, el único. Hombre, estaba yo atacando. Pero. Este es nuevo. Me sale a mí nuevo. Sí, eran 5. No ha sido el peor, ¿eh? Toma. Me han dado otro logro parado en seco. Choca contra una pared con tu dragón y muere. Toma. Eso me pasa a mí. Ya era hora. Estaba tardando. ¿De clasificatoria solo se puede jugar la del oro? No, de clasificatoria no sé. Pero es hasta que no lleguemos a nivel 10 nada. Ah, toca llegar a nivel 10. A ver qué nos sale. También estoy acostumbrado al dragón rojo, que tiene un poder que es que absorbe el. O sea, que no te dañen, ¿sabes? ¿El que estás invisible? No, que tienes invulnerable durante unos segundos. Botín de guerra. Ah, ¿el que tiene la ira? No, se llama. Pero vamos, el que golpe le. De escarcha. No, el del golpe de escarcha es que les ralentizas. Ese tiene otro que se llama. Rafa. Ahora voy a probar al acechante. Le voy a probar al negro y le voy a poner minas en su botín. Ya, mira, te recomiendo poner minas en los escudos y en las corrientes de aire que te llevan hacia arriba. También. Esos son los mejores spots para poner. Sí, pero lo voy a poner en su base. En su base voy a llenarlo de bombas. Ah, estos botines de guerra, hola. Claro, claro. Ah, te has puesto el rayo de escarcha. El rayo de escarcha es que se ralentiza. Me interesa perseguirlo. Claro. Sí, es para, más que nada, para que no corra. La ráfaga de tu personaje lo que hace es que te vuelves invulnerable durante un poco. Entonces, cuando ves que te van a pegar, le pulsas y no te dan. Toma. Eres tú, 4 victorias, 5 derrotas. 4 victorias, 5 derrotas. Oye, pues vas muy bien. Bueno, pues para estar en pesado. La verdad es que sí. Los dragones están muy bien, yo no sé. O sea, el diseño de los dragones mola. Go. ¿Y cómo te vuelves invisible? Ah, con el triángulo. Del viento, por favor.
Vale, voy a las arcas. Sí. Wow, vaya, ya fue una... Una tóxica. Voy a poner, una... una bomba en su base. Creo que la he puesto, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, estoy que chupo a un gigante. Un dragón de los de Loot Goblin. Vale, entrego oro. Me tienen dos marcados. ¿Ha explotado las suyas, no? ¿O qué? Creo que sí ha explotado la de ellos. Pues. Ah, les estoy poniendo bombas todo el rato. No, tú eres como. Ah, que sí, mátame. Ay, pero... mira, aquí vino. Vas a conseguir. Vino un enemigo todo generoso con 37 euros a entregar dinero a nuestra base. Con 77 de oro. Tengo 47, voy a ir para casa. Bueno, voy a poner una bombita para aquí. ¿Qué ha pasado? Toma. Ostras, pero qué reventada les hemos hecho, ¿no? Hombre, de aquí al arranque creo que vamos a estar. Ponerles bombita. Vale, van tres a por uno solo. Madre mía, no consigo. De esta manera. Matan. Madre mía, un tipo enfadadísimo que no me voy para atrás. He muerto. Arcas cerradas. Mide, mide, arcas cerradas.
Venga, tengo 127. Voy. Yo tengo 60. Vale, ¿no? Bien. Claro, voy con 100. Oh, no. Con ese sujeto, peligroso. 100 más. La joya, la joya, la joya. Voy a por ella. Joya. Voy a ayudar. Vale. Con la joya, corre, 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 corre. Necesito ayuda. Me la han quitado, tío. No. ¿Dónde está la joya? Tenemos vale, un minuto para coger las joyas. Bueno, aunque van a cambiar en la base. Y a lo mejor hay que haber un cambio. Vale, lo he matado. Vale, la tengo, la tengo. Corre, corre. ¡Auxilio! Está detrás tuyo, ¿eh? Vamos, Kevin. Vale, vale. ¿La has puesto? ¿No? Tienes que meterla. No se puede poner, la tengo que... No, no la puedo meter. ¿Qué? Voy a entrar hasta el final de la zona. Claro, voy a intentarlo meter. Me la han quitado, ¿no? Sí, te la han quitado. Rápido, quítale la joya a ese sujeto. Guau, reventada. Guau, qué... Por cierto, Mater, que tenía la joya al último momento y por eso no lo escuchó. Genial. Entonces la joya es tenerla en posesión durante más tiempo. No, es tenerla en posesión hasta que termine la ruta. Joder, pero eso es muchísimo. La subí. Ya ves. Me lo voy a bajar un poco. Me han dado los coleccionista inmortal. Completa una partida sin morir. Oh, qué guay. Todos caen en la trampa. Al nivel 7. Vamos, que esos rankings están cerca. De repente subí a nivel 10. ¿Cómo es esto? Ah, no, 9. Bueno, toma. Ahora qué rápido. Botín de garras, pues súper rápidos. Vale, ahora me voy a coger el mío. Botín de guerras. Oh, no sé. Tengo cogido el. Este, el mismo que tú. Con Rafa. ¿No? ¿Te gusta el rayo escarcha? Vale. Créeme, es bueno para cuando alguien tiene la joya, le impides huir. Le ralentizas, sí. Hostia, mira. No, ya nos faltaron expertos. Madre mía. Cero victorias, una derrota. Es una derrota. Bueno, tuvo la primera experiencia como yo tuve. Pero no ha jugado ni los tutoriales, niña.
por ese oro. Bueno, eras tú, me estaba persiguiendo a alguien. Tenía 100 y ya con 50. Por chocarme con una roca. ¿Hay alguien con 100 de oro en el equipo contrario? ¿Con? Joder, hay alguien tirándome. Gracias a quien haya me haya hecho la raid. A Badam, gracias Badam. Esa raid. Dan, ¿cómo estáis? Gracias también por el follow, grande. Lo coge dinero. Tienen saque a cofres. ¿Cómo estáis? Ah, ¿estabas jugando tú también a los dragones? Va, mi hija se me da fatal. Voy. Venga, venga, 125, 125, 125. Y es que es mi segundo día, madame. Rápido, 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 saca cofres. ¿Saca cofres el qué? El saca cofres. Yeah. ¿Eso qué es? Saca cofres. Es lo que explota la base enemiga. Que explota la base enemiga. Toma. Wow. Tomar control aquí. Rápido, se carga ese loro. Vamos. La gente es buenísima. O sea, yo tengo una media de 5 victorias contra 20 derrotas. O sea, es tremendo. Lo mío. Voy a por ese. Te veo. Hemos ganado, ¿no? De España, Badam. ¿De dónde eres? Te digo una cosa, Badam. Es mucho más fácil jugar con gente que jugar solo, ¿eh? Yo, el otro día que jugué por primera vez, estaba solo y no ganaba nada. Ahora estoy con un colega y, oye, se nota, ¿eh? Aquí, hijo putis. Acá tengo 100. Voy para allá. ¿De dónde? ¿Badam?
Dios mío, nada más como el enemigo se está poniendo. Oh, hostia, qué hostión me he dado. Esa es otra, muero más por impactos que por que me maten. Putis, ven aquí. Cuidado, hay uno que lleva 300 de oro. Y no hay que permitir que está por morir. Ah, pero vamos ganando. De Barcelona, claro, guay, guay. Cada pared de este juego. Si no, está saladita, esta está dulce. Ya, tío, yo muero mucho así. Va por. Vale. ¿Tus arcas ya no están? No sé qué. Uy, justo se les cerraron las arcas. A ellos. Sí, justo se les cerraron a ellos y el que tenía 300 no pudo entregar. Ese coma como las 300. Badami, ¿tu modo de juego favorito? Voy a por la joya. Vuela. Vuela, hijo puta. El enemigo. Nos van a reventar en esta, no es por nada. La voy a coger. Ahí estamos, Kevin. Vale, la tengo. Te veo, veo. Vamos. Te he quitado uno. Voy detrás tuyo, ¿vale? Vale, voy a entregar 101 de oro que tengo. Ah, ya veo. Es la joya, la joya te ha dado oro constante. Claro. Te van 2-5 de oro cada 5 segundos. Qué guay. Pero claro, los tienes que entregar a la arca. Vale, vamos. ¿Dónde está? Vale, lo veo. Vale, vamos, que estamos dándole dos. Toma. Bueno, no tiene la joya. Me doy la vuelta, señores. El enemigo. Dios mío, que... Reventado. Dios mío, pero qué reventada se acaban de llevar estos objetos. Estoy entre los tres mejores. Yeah. Toma. Yo he quedado aquí. Solo he matado a uno. Me da la sensación que he matado a muchos. Has matado a cuatro. Hostia, mira nada más cuánto oro ha entregado el que va. Porque tengo 1139. Esta es la que he hecho antes el mío. Bueno. El diseño está súper chulo, Adam. De los dragones. Pues va, Dan, cuando quieras te vienes y juegas con nosotros. Bueno, depende cuántos años tienes y todo eso, porque depende. Si tiene menos de 18, la cosa está. ¿Cómo era el mando entonces, para los filtros? Filtros Sky. Era así, ¿no? Ah, pues perfecto, Adam. ¿Y tienes Discord para poder hablar y eso? Yo lo que quiero jugar con Sage. O sea, eso. No, pero si quieres el domingo que viene. Yo voy a jugar todos los domingos, Adam. No te rayes, tú vete a dormir, que tampoco quiero. ¿Sabes? No te rayes. El domingo que viene jugamos y era para saber. ¿Qué? Ah, las puertas estas. Qué mierda. No me gustan las puertas. Me voy a poner a la catufa.
Yo me voy a coger el espectro. Voy a tocar los huevos con el humo. Como nadie. Bueno, no lo tengo. Genial. Ya te digo, el domingo que viene. Si no pasa nada, así. ¿Tú qué te has cogido? Al negro. Toma, me van a exigir otra vez. ¿Ese eres tú? No. Dos victorias, sí, una señor. Derrota. No, ese es Teos. Ya. Bueno, mejor que lo acciona el que tiene acción. Yo tengo acción. Bonito, mi dragón. Pero el de las banderas. De las banderas muy difícil. Ya. ¿Cómo se tira el chuf? Bueno, lo de poca broma, la verdad es que sí considero que te la... ¿Cómo se tira el qué? La mierda esta de... Madre mía, hay cuatro protectores de la bandera. No sé cómo tirar. Yo estoy dando los botones sin sentido, que esta señal no la controla nada. Cayó. No veo nada. La tengo yo, pero yo estoy muerto. Madre mía, estoy muertísimo. Me morí. No te alegres por eso. Vale, tenemos la banda. ¿Dónde estáis? Buenísimo. Vale, no cogí la bandera. Madre mía, van cuatro detrás del de la bandera. No me lo puedo creer. Me busca, ¿por qué? Ay, Dios, hostia, me da. Yo no sé si ha matado a alguien. No veas lo que me está viniendo. No veas lo que me está viniendo. No me acabo. Está con un muro. Qué lamentable. Buenísimo. Madre mía, el enemigo se ha chocado con todas las rocas del mundo y se ha muerto por una roca.
dejen en paz. Sin ganador. ¿Tienes lo del Berserker todavía o no? Lo del Berserker es el escudito. Que tu habilidad quede con la varita al máximo. No, me queda una. ¿Quién la tiene? Un enemigo. Está en los hilos un poquito ratón. No veo nada, tío. Te lo juro. Oh, casi cogió la bandera. Ninguna situación. Venga, ya. Me han reventado. Madre mía, que ganamos. Quedamos. ¿Qué la tiene? No. Vale, a ver qué ganamos. Gracias. Ahora sí. Bien. Toma. Hombre, no hace el Berserk como mola. ¿Dónde está? Otra vez arriba. Sí, otra vez por ahí. Venga, ya, me han matado ya. Qué poca vida tiene este personaje. Tengo la bandera, no sé cómo. Voy. ¡Ah! Me armeno esto como me están poniendo de fin. Madre mía, me está bien duro de bolas de fuego, tú que flipas. Dale, Khan, tú puedes. Te voy a enseñar dónde está. Bandera.
¿Pero cómo pongo el humo, tío? Yo no lo pongo o no lo veo. No lo ves. Ah, vale. Uf. Creo que me están a punto de dar berserker y no me lo veo. Uy. Ten cuidado, que tenga la bandera, tiene berserker. Tengo la ira. Buenísimo, ¿no? Nada, este personaje no me gusta, el verde. Madre mía, me... No sé ni quién la tiene. La tiene uno de los musos. Ahora ya no. Quiero cambiar no. De clase y no puedo. No te arrepientas. Que no me gusta. Tiene muy poquita vida. Tengo la bandera. ¿La tienes tú? No veo, tío. No veas tú cómo me están poniendo. Madre mía, me están yendo tres a por... Vale, vale. Creo que la tengo yo. Vale, venga. He durado 2 segundos. Pero es una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Toma, que hostia, se ha dado. Me la llevo. Joder, y le acaban de dar ver cerca. Debe haber ser que creo, ¿no? No, debería haber aparecido un mensaje.
entonces ¿cómo se lo doy? Te activas el poder y te acercas a él lo más o menos que tienes que tocar. Bueno, más o menos tocar. Vale, he conseguido matar al de la bandera. Vamos, que lo conseguimos. Vamos, falta uno, lo tenemos. No, lo mataron. Nah, la tenemos. Esta es nuestra. No, la tienen ellos, ¿no? Ah, no. No, ahora la tenemos nosotros. No sé lo que me he hecho una mierda. Pero no digas eso. Este personaje... Bueno, he estado por delante del militar. Venga, nos echamos una última. Este es el que menos me gusta. Ole. Creo que lo voy a quitar, el de las puertas. He matado a tres y no sé cómo ni cuánto. Hostia, mira, todos con 2000 puntos. Partida larga. Subo a nivel 8. Guay. Yo estoy un poquito de subir al 10. A ver qué nos toca. Massacre. Esto es lo de matar. Pero es que nosotros. ¿Tú cuál te vas a coger? El rojo. Acechante. Yo también me voy a coger acechante. Con la raza. La ráfaga te ayuda bastante. Cuando estás ahí le das. No veas. Y más aparte te da estamina. Hombre, poca broma, mi segunda vez jugando al juego y ya estoy aprendiendo. Vamos a por ellos. El anciano. El divac. Toma el divac. Vamos a matar. Sí, esto básicamente es eso.
spawn. Toma una aquí. Hay que matar al fantasma Berserker. ¿Le veo? Ah, vale. O sea, cogió el clarón. Con un escudo. Toma, a ver, cerca, dale card, dale card de esto. Primera muerte. ¿Dónde he sido yo? El de las muertes. Madre mía, que se va a llevar este sujeto que me estaba focusando toda una partida. Me acabo de... sacar la idea. Vale, cala dragones. Todo malo soy el Berserker. ¿Dónde están míos? Thank you.
señor me está acosando. Me dices o me lo cuentas. Ambas. Porque ambos son como, pero que creo que ambos son sin. Estamos perdiendo, Carl. Vamos a perder. ¿Por cuánto? No, perdimos por un punto. No. Yo muerto no. Una vez, creo. Yeah. Dos. Y soy el último. ¿En serio? Si solo he muerto dos veces. Me he conseguido un nombre llamado enemigo público. Venga, nivel 10. ¡Mato! ¡Manda un huevo! ¿Qué? A ver, quiero ver. ¡Toma! Con pinchitos. Botín de hierro. Esta yo creo que va a ser la última, ¿vale? Vamos, que te necesitamos una victoria para terminar algo grande. No, por supuesto. Y va a ser victoria. ¿Te vas a poner esa? ¿Sí? Uh-huh. Lo vi que va. Y creo que he aprendido un poquito más sobre cómo usar. A mí no me ha gustado esa. Hombre, es que créeme, eso de hacer berserker a alguien, mola, mola. Ya, eso mola. Aunque luego a mí me hacen berserker y no encuentro a nadie, de los malos. Créeme, a mí me tocó berserker y solo maté a dos. Qué lamentable. Vamos, está a tope. Tres victorias y una derrota, este es bueno. Tres victorias y una derrota. Qué gran. Bueno, hagamos que sean dos derrotas. Mola mucho, Bjorn. Se me ha matado a uno y no he cogido dinero. No. Hay uno con 85 de oro. Madre mía, lo he reventado y le he quitado casi todo. Vale, voy a la base. Estos van a por nosotros, ¿eh? Este equipo. Joder, le ha costado hacer error. Vale, decimos que no.
¿Por qué está cerrado? Hostia, no he cogido la llave. Está. Bien, bien. ¿Y si se cierra contigo dentro? ¿Qué pasa? Dios mío, le he quitado. Le he quitado un montón de oro. La joya. Brutal, Brian. Brutal, Brian. Corre, la joya. Le estaban confuciando. ¿Dónde está la joya? ¿Dónde está la joya? Están persiguiendo al que tiene apoyo. Y aparte tiene que ser la veneno. Estoy yendo por ella. Bien, 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 la tiene Ismi. Toma, me mandaba a ver cerca. ¿Quién te ha dado el escudo? Corre. Venga, que llevo 100. Vamos, señores. Tenemos un de grandes portadores y un berserker. Venga por mí. Linda mano. Bueno, no sé. Puesto ciento y pico. De oro, te van. Vale, llevo 41. Puedo llevar más. Ah, no pasa nada. Hostia, la bomba.
¿La tengo? Ah, no, no la tengo yo. No. Ah, ha explotado el suyo, ha explotado el suyo. Coger los dineros, los dineros. Los dineros están pobres. Puta, ha muerto ahí. 83 de oro, vamos. Vamos. Toma, un escudo. No sé dónde se va. Tampoco llegamos tanto, ¿eh? Ah, pero lo tenemos. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo ha cambiado la cosa también, sabiendo? Toma, la edición del fuego. Yo el último. Mira, mira. Que solo mataba a uno. Yo he ido por los dineros. Sí, la verdad es que sí, ha sido los primeros cuatro que ha conseguido venir. Vamos, que suba a nivel 9. Toma. Pues. Un huevo está listo para que lo suba. Eclosión, eclosión. No, no, no. Oh, qué chulo. Sé que está enfermito. Que tengo esa pérdida. Bueno, pues nada, Kevin. Nos vemos mañana, ¿vale? Yo lo dejo por aquí. Vale. Venga. Nos vemos mañana. Nos vemos. El jueves, Darren, le damos un arranque con el evento directo. Es que el jueves, no sé. Déjame. Porque el jueves, bueno, es que trabajo. Jueves, el próximo domingo. Sí, o sea, el domingo. Que se me había olvidado, lo siento, se me había olvidado que el jueves trabaja. El domingo. Claro, claro. Bueno, venga, nos vemos, Kevin. Descansa. Bueno, igualmente, chao. Pues nada, chicos, oye, yo me lo he pasado muy bien. Ya no tenemos una media tan mal. ¿Cómo hago para? No sé dónde se ven las medias de editar. Me voy a dejar esto. Editar va a tener. Y no me han dado nada, ¿eh? Bichos ordinarios. Bueno, pues nada, nos vemos mañana. Y chicos, que nos vemos mañana con DVD, ¿vale? Un besito. Os quiero mucho y nos vemos. Adiós, adiós. Gracias, Kevin. Gracias por jugar conmigo, ¿eh? Chao.